cubano, por lo general, el cubano de a pie, lo que escucha, lo que oye, lo que le cuenta a sus padres, él lo vive porque... Lo da por hecho. Lo da por hecho. Bueno, tú la conoces, mi madre era una. Ok, this was my Cuban grandma. Although not by blood, but as if she were. This is a drawing I did of her when I was 11 years old. The point is, I grew up with Cubans and I've always had a special affection for their culture. This video opens a new section of the channel where I will be eating with people from different parts of the world, showing their culture through food. So we're going now to my second mother house. She's Cuban. She's gonna cook congri for us. It's like a kind of rice and beans. She's gonna bring some friends, so it's gonna be really cool. And here I have my patinete. So, just in case. The first thing you'll find in a Cuban house will be some kind of religious shrines behind their door. Santeria is one of the main religions in Cuba and one of the most syncretic religions in the world. Uno que se da un santo que se da en las profundidades del mar. Claro. Esto se pone una obra para el dinero. Son mazorcas de maíz para que crezcan, para el desenvolvimiento económico. The Yoruba religion was forbidden during the slave trade in Cuba, so in order for the religion to survive, they hide their gods through the names of Christian saints. For example, this Virgin, La Virgen de la Caridad del Cobre, equals the deity Ocean. Lady is preparing a traditional Cuban meal, rice and beans, some meat, fried green plantain, and something I never tried before, cocoyam fritters, or you could say friturita de malanga. ¿Ves? Preparado la friturita de malanga. Esto tiene la malanga. La pelamos. Esto es un tubérculo como la patata. Lo pelamos, le quitamos la piel. Esto tiene ajo, cilantro, un poquito de levadura y sal. Y huevo. Huevo crudo. Depende de la cantidad, un huevo o dos. Leche no. No, esto no lleva leche ni lleva nada. Va rallando, ve que va saliendo así. Es una vianda muy buena, tiene muchas propiedades. Para el hígado, para el estómago. Ya una vez que la hemos rallado, queda así. Lo que hacemos es mezclarla. Ahora la freiremos. Cuando lo vayamos a comer, la freímos. La nevera de la casa de Chachi, la nevera antigua que tiene. Esta nevera tiene 15 años, pero ya está, mira cómo está, para amarrar con cordelito a lo cubano. Es lo que hay. Estoy en un paro y no puedo comprar. Inventos. Inventos cubanos. Así están las de Cuba, peor. When I'm in this house, I feel like I'm in Cuba because they still like live like in Cuba. El nombre de Yasmani, que es mi hijo mayor, viene de una telenovela que había en una emisora que había en Cuba que se llamaba Radio Martí, que estaba prohibida para los cubanos. Y entonces movíamos una antena de que hacíamos con un perchero y toda la señal de Estados Unidos llegaba a esa emisora. Escuchábamos una telenovela que se llamaba Yasmani Hassan, La Pasión de Silvia Eugenia. Entonces todos los varones que nacieron en el 87, la mayoría se llama Yasmani, Yanquiel, Juniel, todos esos nombres que vengan con Y a raíz de la telenovela. Y la escuchábamos allí bajito porque si pasaba la policía o la del CDR y te escuchaba, ya sabes la cantidad de palo o multa que te venía para encima. Como los típicos nombres de Cuba, Yuri Lady, Yanaisi, Yesenia, 500.000 nombres. O sea, que el cubano inventamos desde que estamos en el vientre, para salir ya venimos con el nombre inventado. Es lo que hay. Voy para aquí. Pero la telenovela, las películas, las publicidades, que la gente veía las publicidades de ropa, de comida. Por eso se le metió al cubano toda la obsesión aquella de no tener nada de lo que había por ahí e irse para Estados Unidos. Para encontrar una cebolla, un pimiento o un plátano, allí te costaba. En los años de la crisis, ¿eh? Aquí, como a los cubanos, a la olla le falta un asa. Esto no hay problema. Para el congrí ponemos cebolla, un diente de ajo y pimiento verde. Estos son los frijoles ablandados ya que ya están. Y tiene agua, una hoja de laurel y una ramita de cilantro. No tiene nada más. Porque el congrí antiguamente era moros y cristianos. Hasta que empezaron a hacerlo con el frijol negro y
la gente le llama Congri. Pero de mis abuelos y mis tatarabuelos y todo el mundo para atrás, toda la vida es Moros y Cristiano. Al estilo de mi mamá. Mi mamá era de Oriente, de San Germán. Hay a quien le gusta ponerle tocino, chorizo, XXX. Ahora sofreímos el pimiento. Cuando esté bien doradito ponemos la cebolla y al final ponemos el ajo, porque el ajo es lo que más rápido se quema. Que se dore también un poquitito. Ahora echamos el ajito. Vamos a coger de aquí la hoja de laurel, que la tenemos aquí. Cominos a gusto. No lo lleva, pero a mí me gusta un toque de puré de tomate. Una y poner dos y ahí y media. La sofreímos un poquito. Le vamos a poner ahora un poco de sal a gusto. Pongo cucharón y medio, casi dos, solo de grano, así no queda tanto grano y no queda tanto frijol. Hemos puesto dos y medio, pues vamos a poner tres de agua. ¿Ves? El arroz ya está doradito. Uno, dos y tres. Ahora esto lo vamos a remover bien ahí. Ahora lo ponemos ahí a fuego alto hasta que hierve. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y le ponemos la tapa. Vamos a esperar ahí unos 5 o 6 minutos que hierva. Le bajamos el fuego. A lo cubano, enseñado por mi madre, ponemos una tapa de aluminio abajo. Así se termina de hacer a fuego lento, no se nos quemará. No se remueve, no se toca. Se le pone una tapa que se termine de secar. Y unos 10 minutos más. Y ya después, cuando ya esté bien seco, entonces que lo movemos. Aquí estamos haciendo los tostones. Lo pelamos, que ya lo vimos, que lo pochamos. Le damos dos golpes de señora. Que el aceite esté bien caliente. Y después nada más que hay que agregarle la sal. Una cuchara, depende del tamaño que tú quieras, pero lo vamos a hacer grandecita. La tiras con el aceite bien caliente. Y estas son las frituritas de malanga. Let's try. While we were eating, José Luis was telling us how Congri is prepared differently depending on the region. He's a cook and he likes to create new recipes out of old ones. That's why he proposes to cook Congri adding new ingredients as they are now in another country. ¿Cómo? No, lo que pasa es que ella hace el Congri como en Cuba, pero hemos llegado a un sitio donde hay más cosas para hacer el Congri. Entonces ella deja de ser cubana. No, pierde la gracia o mejora. No, pero estás diciendo que yo congría a los cubanos. Claro. No lo puedo hacer a los mallorquín, porque es que no existe. Mazarria, tortica y galletica de dulce. ¡Ay, las torticas! Esto es merienda. Esto es lo que merendaban los niños todos los días en la escuela. Ya, pero ¿cuántos años llevo yo atrás de este hijo de mi mamá para que me haga las torticas? Igual. Que no le haya dado en su vida me hizo las torticas. Yo quiero. Yo también. Este es de los sobrinos, nacido en Cuba, pero criado en España. Español. Que entran estos dos señores, me ven bailando. Ajá. Y me dicen, ¿es cubano? Sí. Hombre, mira, es que estamos, me cuentan el proyecto. Y digo, bueno, yo es que soy muy vergonzoso. Yo le digo, si me tienes familia aquí, digo, sí. Yo le digo, bueno, mira, mi familia interesaría, porque mi familia lleva años aquí, pero sigue siendo muy...
Muy típica. Muy típica, muy arraigada. Y yo le dije al cocinero cubano y eso. Y dice, bueno, vamos, venga, si quieres te firmamos y a ti vamos a tu restaurante y firmamos la comida y vamos a tu casa y vamos a tu familia. Quedamos y a los dos días estaban aquí en la puerta. Y cuando yo llego ya estaban aquí. Y cuando entro, veo a la tía y al tío sentados hablando con ellos dos, así, mira. Y llego yo y digo, hola, y se me hola. Hola. Bueno, ¿qué? No, mira, vamos a empezar, vamos. Pensamos hacer otra cosa, ya te llamaremos. ¿Te interesó ya o más? Ya te llamaremos. Ya te llamaremos. En caso de que llegaron con ella, se llevaron por una casa y se llevaron una afirmación que tiene comida, y a mí no me llamó nadie. Y se llevaron a hacer una novela también. ¿Adelita? Me llevaron a Adelita. El caso es que yo con Isabel Estar, mi clase bailando, que fui, que llamé la atención. Y ellos han sido, ellos siempre cubanos, comiendo arroz, frijoles cada día aquí. Y yo he comido paella, he comido pamboli, he comido, yo sé no pamboli, yo sé no jamón, yo sé no mis cosas, y ellos todos los días comen arroz con frijoles. Perdona que yo te diga, enfoca para aquí, espérate un momento. No, porque esto hay que aclararlo. Comíamos arroz con frijoles porque mi mamá... Que no es una competencia. Que sí, ya sabemos que no es una competencia. Es que no puede haber competencia porque es una regala. Otra vez me vas mirando, otra vez me vas mirando la película. Todos estos guiris, lo que buscan son cubanos. Pero se quiere repetir la No, la historia se repite, que la historia se repite. Se quiere repetir, ¿eh? ¿Adelita o Adelina? Adelita. Yo era Adelita. Una serie de telenovela que yo hice aquí en Mallorca. Bueno. Que salió un capítulo 3 segundos. Bueno, da igual, un capítulo, pero salí. Que ahora dice, una serie de mallorquina que hice yo aquí con... Panadería y gasolina. Eran los que más robaban. Todo eso en el periodo especial. El pan fue el producto que más subió de precio. 120 veces. Cogió tremendo valor. 120 veces. Sí. Es que era una barbaridad. Yo, porque era honesto entre dos grandes comillas. Claro. Y quizás robaba lo justo para comer y para beber. A robar. Sin robar. Vamos, a robar dentro de las normas. Por ejemplo, el pan tiene que pesar 80 gramos. Pero tiene un margen de 75 a 95. Pues mi pan pesaba 76. O 75, pues tiene 5 gramos por cada 80 gramos. Y si te daban 20 sacos de 100 libras, saca la cuenta de cuántos panes puedes vender por afuera. Cuando el Festival de la Juventud y los Estudiantes en 1978, ahí comenzó. A ver, había antes, seguramente, siempre había, pero el boom de la prostitución o la jinetera salió de allí. Simplemente tenían un par de zapatos, dos blumes y la nevera llena. Punto. Hombre, podían engañar más a los turistas. Sí, pero eso fue después. Cuando ya la policía se corrompe y entonces ya le dan cobertura y ya tienen que sacar más. Y ya ven que pueden sacar más dinero, ya ven la oportunidad que si se casan se van y ya se convierte en otra cosa. Pero yo conocí a jineteras que llegaban a su casa, tenían la nevera con 3 paquetes de frijoles más que yo. Y jineteaban una o dos veces por semana. Y los demás estaban con su noviecito. Sí, porque tenían novio. Todas las jineteras tenían novio. Todos tenían su noviecito. En mi panadería yo tenía un tío que daba puñaladas por el día, por el pan, y por la mañanita temprano, así. Venía con el culo así que le dolía. Y ahí viene el llamado pinguero. También. Claro, estaba el homosexual. Este no era homosexual, este era pinguero, este el iba, apunta, este iba. Dame, eso. Dame y me voy. Y digo, ¿dónde está mi pan? No, tú no has hecho mi pan, pa, y te caía en el tapi. Pinguero es el que da, no el que recibe. Pinguero es el que daba, era el que daba. Tengo muchos recuerdos de las pizzas. Mis recuerdos de aquellos momentos viviéndolos eran muy buenos.
Pero si los comparo con los de ahora, que eran muy malos, muy malos. Porque la pizza es que es muy mala, muy mala. Era una pizza así, sola grasa, era solamente grasa, harina lo mínimo, mucha levadura para que creciera. Pero en aquel momento es que era muy, 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 muy buena. Bebidas. La bebida aquella que llamaban el bájate blume, o sea, bájate la braga, pues, hombre, o un 2-3 y al piso. Según ha pasado el tiempo, le han ido cambiando el nombre, pero son la misma bebida. Son bebidas fermentadas que son prácticamente drogas, que te tomas dos copas y pierdes la noción. Estuve trabajando yo en una panadería, que justo estaba la panadería y bajaba una cuesta y había un salón de baile de los más famosos de Cuba, la Tropical. Y vendían vino espumoso caliente, bájate blume, con una estaba ya liquidada. Los que sobrevivían subían aquella cuesta que ya les costaba subirla, pues llegaban a la panadería y ahí estábamos nosotros, los mafiosos del pan, y vendíamos el pan a precio que fuera necesario. Sí conozco una bebida que le llamaban campana, que se hacía como si fuera un té de una planta que se llamaba campana, que la tenía yo al lado de mi casa, pero que en mi vida había yo sabido eso. Y los presos de militares la tomaban para drogarse. Y tenían alucinaciones y le llamaban la infusión de campana. Yo, como no quería perder el norte ni perder la espalda, pues no tomaba campana. Porque si no te clavaban por atrás. La campana mala, la campana. Si tomaba campana, sonaba la campana. Yo creo que soy un gran bailador. Ella es una gran bailarina. Yo soy un gran bailador. La bailarina, pon aquí, yo soy una pero claro, bailarina. Es mejor un gran bailador que una gran bailarina. No, tú siempre tienes que ser campo. Ve, estos son momentos. Esto no lo hago nunca, pero bueno. Estos son momentos buenos. El ayuno, ¿no? Sí, el ayuno intermitente ahora se para. Porque es un momento muy cubano. Muy cubano. Y de estos yo vivo muy poco. Y me encanta, a mí me encanta. Hablaba, me encanta. Pero no son buenos para la salud. Para salud no son buenos. We ended up our day with some rum and doing one of the most important things in Cuban culture, dancing.